Pues recibimos esta invitación por parte de la Canaco, estamos muy contentos, muy satisfechos, siempre hemos tenido una buena comunicación con ellos y hoy no fue la excepción para conocer cómo vamos en el proceso de entrega-recepción, cuáles son las inquietudes de ellos también y que vamos a estar trabajando de la mano, que vamos a tomar decisiones de manera conjunta y que también requerimos que ellos se sumen a los esfuerzos que va a hacer la administración como sociedad, como organismo y también cada uno de sus negocios que sufrieron y han venido sufriendo por el tema de la pandemia. Vamos a tener otra próxima reunión de trabajo exclusivamente para ver qué decisiones vamos a tomar a partir del 1 de septiembre que nosotros ya tomamos cargo oficial de la presidencia municipal. Nosotros desde que recibimos la constancia, los 3 días tuvimos que mandar la información, ya la tiene el presidente actual, estamos esperando nada más a que ellos nos digan que ya tienen la información para recibir las 10 carpetas, empezar a analizar y luego se forma otra comisión que va encabezada por la síndico municipal para que firme si estamos de acuerdo en lo que nos está entregando la administración actual. También, en este sentido, hoy estuvieron nuestra síndico y estuvieron los regidores de Morena, porque es muy importante también que ellos se den cuenta de cuáles son las necesidades, las inquietudes de los diferentes organismos y sectores aquí, en este caso del sector comercial en Uruapan. Al final de cuentas, todavía falta ampliarla más, porque son 10 carpetas que tenemos que analizar. En su momento ya daremos a conocer quiénes son los compañeros que se integran y decir con mucha claridad que esto no tiene que ver nada con la conformación del gabinete. Son cosas totalmente diferentes, son procesos diferentes y que vamos a ir nosotros analizando día con día, sobre todo el proceso de la entrega de entrega-recepción de las 10 carpetas, que las más importantes pues es la de obra pública, es la de servicios financieros y la del inventario de los activos con el que cuenta el municipio. Los proyectos de infraestructura que son muy importantes con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero también en conjunto con el gobernador electo. El día de ayer tuvimos una reunión con él y todos los presidentes municipales donde creemos y donde también hice la propuesta que él sea nuestro gestor primordial. Nosotros le haremos entrega de estas 4 obras que estamos solicitando, que son 4 pasos a desnivel en el libramiento, uno en el que es el entronque a Páscuaro, otro que es el distribuidor vial en la entrada aquí de Morelia a Uruapan, otro que sería en la calzada La Fuente y otro para ingresar al hospital regional y también un puente en Jucutacato que saldría de Jucutacato a la calle del Paseo de la Revolución y también la ampliación de algunas carreteras de las zonas rurales. Tenemos que tener una buena comunicación y decirles que la forma de gobernar va a cambiar en ese sentido, como lo mencionamos en campaña, va a ser un gobierno a puertas abiertas y vamos a dejarnos ayudar por los diferentes sectores que son especialistas en las áreas, con nuestra misión, con nuestra visión, pero también con el acompañamiento de estos organismos.